¿Quién es? ¿Dónde andabas? Por ahí, en la playa. Creí que no te gustaba el mar. Tiene ciertos ángulos fascinantes. ¿Y mi mamá? Acaba de llegar. Fue a visitar a mi madrina que ya volvió de México. Entonces, ¿hay noticias de Andrés? Sí, parece que llegará pronto. ¿Estás contenta? Claro. Amy, quería pedirte disculpas por lo de la otra noche. ¿De qué? Por mi actitud. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a hablar de ciertas cosas. Tú has vivido en un ambiente más abierto, menos provinciano. Mientras que aquí entre mi mamá, las amigas que son como yo y la educación de las monjas, no solo nos da vergüenza hablar de algunas cosas, sino hasta pensarlas. Está bien. Cada quien es como es. Ah, aquí estás. Sí. Mamita, ¿ya pusieron la bañera? Sí, en el cuarto del fondo. Entonces voy a refrescarme. Es que me llené de arena. Con permiso. ¿De qué estaban hablando, eh? Nada importante. ¿Ha pasado algo, mamá? Siéntate. ¿De qué se trata? Pues, resulta que cuando tu madrina y yo hablamos de un compromiso de matrimonio entre Andrés y tú, pues, él tenía apenas 8 años. En ese entonces, Sofía se lo dijo y después, claro, dándolo por hecho, no se volvió a mencionar el asunto. Ahora que lo vio, cuando le dijo que ya era tiempo de preparar la boda, pues Andrés se sorprendió mucho. ¿Y no quiere? Es que él no lo sabía. Es decir, no se acordaba del compromiso. Estando así las cosas, pues no cree prudente seguir adelante con la boda. ¿Quiere esperar más tiempo? Pues, la verdad, mamá, Andrés no reconoce el compromiso y no quiere casarse conmigo. ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? ¿Quiere? No quiere. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? No sé. No sé qué decirte, mi cielo. También tu madrina está tan afligida. Todos estos años me hicieron creer que nos íbamos a casar. Me empujaron a quererlo. A pensar que iba a ser mi esposo. ¿Por qué fueron tan crueles conmigo, mamá? Es que no lo sabíamos, mi amor. ¿Qué voy a hacer ahora? Todos se van a burlar de mí. A reír a mis espaldas. No, mi vida, no. Si tú no tienes la culpa de nada, tampoco, Andrés. Él no sabía que estaba comprometido y la gente te quiere demasiado para burlarse de ti. Entonces me van a tener lástima, que es peor. Es injusto. No debieron de haberme ilusionado, mamá. Toda mi vida no he hecho más que pensar en él. ¿Por qué fueron tan malos conmigo? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Y Mónica? Está indispuesta. ¿De emoción por la llegada de Andrés? Mamita, ¿qué planes tienes para mí?
¿Tendré que resignarme a ser una solterona o me hago monja? Ten un poco de paciencia. Tal vez tu suerte cambie. ¿Pero qué va a cambiar? Me voy a quedar enterrada en este pueblo sin ni siquiera amistades decentes. ¿Con quién compartir? Nosotras siempre merendamos chocolate. ¿Está bien para ti o quieres algo más? Me da igual. Tu tía Sofía me dijo que parece que hay alguien interesado en pedirte en matrimonio. Un anciano viudo. O algún solterón que nadie quiso, por horrible. Porque si he de conformarme con cualquier cosa por falta de dote, prefiero buscarme un marinero, pero joven, fuerte. Por favor, Aimé, no digas tonterías. Me parecen de muy mal gusto tus comentarios y... la verdad, no tengo ganas de merendar. Por favor, discúlpame. Anita. ¿Por qué me hiciste esto, Dios mío? No es justo. Tantos años sintiéndome la más afortunada de las mujeres, pensando en él, soñando con él. Tienes razón, Aimé. Yo también he imaginado cosas prohibidas. Las he deseado con tanta fuerza, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Huir del pueblo? ¿Cómo voy a enfrentarme a mis amigas? A la gente que sabe de mi compromiso. ¿Qué pensarán? Que he sido rechazada, despreciada. No, Dios mío, no. Virgen del cielo, ayúdame. Ayúdame a soportar tanta vergüenza. Dime qué puedo hacer. Dímelo. Oye, Lupe, a ver, platícame de ese Juan del Diablo. Ay, niña, ¿para qué quieres saber de ese hombre? Ay, por curiosidad. ¿Es de aquí, de San Pedro? Bueno, eso no sé, porque yo soy de una ranchería arriba arriba. No tengo mucho en el pueblo. Pero allí por el puerto todos lo conocen. ¿Y es cierto que sueñas un barco? Pues sí, el Satán. ¿Pero quién se lo dijo? Satán. Vaya nombre para un barco. ¿Tiene mujer? Ah, mejor diga mujeres. Todas las descaradas del pueblo andan locas por él. Y se dice también que una que otra señora del alta. ¿De verdad? Mira, Juan, este es el licenciado Gordillo. ¿Cómo está, mi capitán? ¿Ya le explicó Segundo de qué se trata? Sí. El licenciado es compadre del jefe de la guarnición militar. Y está seguro que dejará pasar la mercancía. Le estaba yo diciendo a su amigo que lo mejor será pasar el cargamento a las horas de la madrugada, cuando hay menos vigilancia. ¿Y está de acuerdo su compadre con el precio? Bueno, él sí, pero la cantidad que a mí me toca, la verdad, es poco. Puedo darle un 5% más. Pero hasta que la mercancía haya llegado a mi barco. Al rato subo. Está bien, Juan. ¿Está de acuerdo, licenciado? ¿Acaso desconfía usted de mí? Hasta que la mercancía esté en las bodegas del Satán, tendrá usted su pago. Si no, no hay trato. Pues como usted diga, capitán. De acuerdo, entonces. Pero no se le olvide, licenciado Gordillo,
No hay perdón para el que me traiciona. Ni falta hace que lo mencione, mi capitán. Todos lo conocemos. Ya le avisé a la señora. No tarda en bajar. Gracias. ¿Hay alguien en casa? Ay, perdón. Pase. No, no, pero es que... Si su pudor se ofende, se arregla fácil. ¿Así está mejor? Bueno, no es que esté muy cubierto. No me diga que nunca ha visto a un hombre con poca ropa. Bueno, sí. Peones, gente baja, pero... pero nunca un caballero. ¿Y quién le dijo a usted que yo soy un caballero? Puedo comportarme como si lo fuera, pero no lo soy. Pero no se preocupe. Jamás le faltaré al respeto. Si usted no quiere. Mónica, hija. ¿Cómo está, don Madrina? Bien, muy bien. Qué gusto que hayas venido. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Y Aime? Bien. Vine para hablar de la decisión de Andrés de romper el compromiso. Entiendo que para ti ha sido... Un gran alivio, Marina. ¿Alivio? Lo que pasa es que, por supuesto que estaba dispuesta a cumplir con él, pero... pero ya que Andrés cambió de parecer, me dio mucho gusto. Porque hace tiempo que me di cuenta que mi verdadera vocación no es el matrimonio, sino dedicarme al servicio del Señor. ¿Quieres decir que piensas ingresar al convento? He decidido hacerme monja.